Muy buenas a todos, ¿cómo están? En el video del día de hoy, como pueden haber visto en el título del video, les voy a enseñar a instalar temas personalizados. ¿Y qué es lo que vamos a personalizar? Vamos a cambiar el botón de inicio, el menú de inicio, vamos a traer el clásico, pero al mismo tiempo personalizado. A pesar de que ya esto ya ha mejorado, el tema lo va a hacer mucho más. También vamos a personalizar lo que es la apariencia de nuestras carpetas, también vamos a cambiar nuestra barra de tareas y muchas otras cositas. También vamos a cambiar el cursor. A ver, lo primero que les quiero enseñar es la página donde yo descargo los temas. Para mí, aparte de esta, hay otras páginas más donde pueden descargar temas, pero los temas de anime son los que los hacen más personalizados. Como les he dicho, vamos a cambiar prácticamente todo. Como pueden ver aquí, les cambia hasta la barra de iconos, les cambia el fondo, les va a cambiar la barra de tareas, etcétera. En la descripción del video les voy a dejar otras páginas donde pueden descargar otros temas personalizados, más elegantes, más neutros por así decirlo, pero de todas formas va a seguir cambiando todo lo demás, ¿no? Les voy a dejar esta página también y lo que vamos a hacer va a ser irnos a los temas de Windows 10. El mismo programa, el mismo parche va a servir para Windows 7 o demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escoger cualquiera de estos temas. En este caso voy a escoger a Kurumi, de Data Life. Nos vamos a ir en la parte de abajo, descargar para Windows 10. Este archivo de acá y los parches yo ya les voy a dejar en un solo link en Mediafire, enlace directo, así que solo le van a dar acá. Vamos a descargar el tema. Estas páginas sí son un poco especiales hasta que nos den el link. Para los que tengan más o menos experiencia, es esperar acá, a pesar de que nos van a salir otras páginas. Y es más o menos estar un poco vivo, ¿no? Esta parte de acá no va a salir hasta esperar de que nos salga el enlace. Nos va a mostrar acá Mediafire, OneDrive, Omega. Mi favorito es el de Mediafire. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Esto lo hacen, ya saben, para sacar un poco de publicidad, ¿no? Vamos a esperar de nuevo los 5 segundos y ya nos va a dejar el enlace. Esto les estoy mostrando para que vean que sí, todos los enlaces aún siguen activos. Le damos en saltar publicidad y ya nos va a redirigir a la página. Yo lo que hago es jalarlo para que ya no estar esperando tanto hasta que me redirija. Vamos a descargar el tema. En este caso ya lo va a descargar de manera automática. Yo le voy a poner que no porque yo ya lo tengo, la clásica. Y les va a descargar este comprimido. En este caso yo he descargado uno de Scanor del anime de Nanatsu no Taizai. Lo van a descomprimir y les va a sacar esta carpeta. Dentro de esta primera carpeta ya está el primer parche, así que vamos a hacer exactamente lo que está aquí. A todos los parches, programas que vamos a instalar, les recomiendo que lo instalen ejecutándolo como administrador. Clic derecho, ejecutar como administrador. Le vamos a dar que sí. Le vamos a dar en siguiente, aceptamos, siguiente, siguiente. Y acá nos dice que es justamente lo que necesita. El UX Team, el Team UI y el Unix Team. Entonces nos dice que el estado es que no está parchado, así que le vamos a dar en instalar. Vamos a esperar que cargue. Una vez hecho esto, nos va a pedir que reiniciemos la computadora, pero aún no lo vamos a hacer. Le vamos a dar que lo quiero reiniciar después y le vamos a dar en finalizar. Luego de esto, vamos a instalar. A ver, primero, este parche nos va a servir para actualizar lo que es la barra, el cursor y algunas partes de la ventana. Pero, como sabían, en Windows 7 había una barra en la parte de acá abajo que nos daba inclusive mucha más información y también se podía personalizar. Entonces le vamos a dar aquí en Extras, le vamos a dar All New Explorer. Y como pueden ver, acá también hay un tutorial, tiene su propio PDF. ¿Qué nos dice? Que copiemos toda esta carpeta en el disco local C. Entonces lo vamos a ir al disco local C y lo vamos a pegar aquí. Aparte de mi explicación, como les dije, van a estar los PDFs. Entonces vamos a entrar a la carpeta y vamos a ejecutar el que tiene la partecita celeste. Como les dije, lo mejor sería ejecutarlo como administrador y le vamos a dar en instalar. Pero antes de esto vamos a ver qué es lo que nos pide. Vamos a instalar estas tres opciones marcadas. A dar en esta, quitamos estos, dejamos esta y esta, y ahora sí le vamos a dar en instalar.
el Show Status Bar lo vamos a quitar para asegurarnos de que esté bien. Y como pueden ver acá, ya nos va a dar el resultado, ¿no? Esta parte de acá, que en mi caso en Windows 7 me gustaba muchísimo porque me daba información, y ahora no sé por qué lo han quitado. Así que le vamos a dar en instalar. Ya nos dice que está instalado, así nada más. Una vez que esté instalado todo, vamos a reiniciar ya, para que vean. Luego de esto, vamos a instalar este otro programita, que es el Star is Back Windows 10. Como saben, cuando comenzó Windows 10, esta parte del menú de inicio era horrible. Ahorita ya lo han mejorado. Pero si queremos esto de aquí, déjenme mostrarles. Si queremos que nuestro menú de inicio sea personalizado como esto, vamos a tener que instalar, como por así decirlo, una versión antigua. También les está dejando aquí este programa. Y aquí nos dice que son dos simples pasos después de instalar el programa. Le vamos a dar clic derecho, propiedades, en este botón, y ya nos va a saltar este menú. Como pueden ver aquí, acá nos va a mostrar qué tipo de menú personalizable queremos. Entonces vamos a instalarlo. Clic derecho, ejecutar como administrador. Le damos que sí. Y instalar para mí o instalar para todos, si tenemos más usuarios que usen nuestra computadora. En mi caso le voy a dar instalar para todos. Le vamos a dar en instalar. Como pueden haber visto, se está actualizando. Y como pueden ver, está de la manera antigua, ¿no? Entonces ahí nos decía que vamos a clic derecho, propiedades. Y en apariencia ya vamos a escoger. Pero como han visto, no nos sale nada. Aquí también podemos escoger el tipo de botón de inicio. Para que puedan ver que sí funciona, le vamos a dar en aplicar y lo cambio. Entonces, ¿qué es lo último que quedaría? Lo último que quedaría sería instalar lo que es nuestro tema. Entonces en mi caso voy a instalar el de Escanor. Acá ya nos dice el tema. Y le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador e instalar. Escogemos el idioma, español, ok. Y le vamos a dar en siguiente. En esta parte de acá yo estoy escogiendo la última, ya que vengo actualizando mi Windows 10. Está actualmente en lo más actualizado, se podría decir. Y me ha estado funcionando. Así que vamos a dar en siguiente. De todas formas, ustedes pueden ir probando. Y le vamos a dar en instalar. Una vez que el tema está instalado, nos vamos a nuestro escritorio. Clic derecho, personalizar. Y se van a ir aquí a temas. Pero como pueden ver aquí, nos está diciendo en modo oscuro o en modo normal. Pero si lo ejecutamos, no nos va a funcionar. Tiene ese inicio de sesión también. Cuando vayan a encender la computadora, vamos a esperar. Y como pueden ver aquí, aún no ha cambiado la barra. Pero vamos a ver si el menú de inicio ya lo podemos configurar. Dar en apariencia y aún no nos sale. ¿Por qué? Porque los parches se van a ejecutar cuando reiniciemos. Voy a reiniciar la computadora para continuar con el tutorial. Listo, una vez nuestra computadora se ha reiniciado, vamos a irnos a propiedades, le vamos a dar en apariencia y vamos a ejecutar de nuevo nuestro tema ya. Personalizar, temas, y lo vamos a volver a ejecutar. Ahora nos vamos a ir, clic derecho, propiedades, apariencia, y ya nos sale allí. Le vamos a dar que sí y le vamos a dar en aplicar. Aquí también pueden escoger para que se cambie a un color personalizado. En este caso está por defecto de color blanco y con sombra negra, ¿no? Yo lo voy a dejar así. Ahora, como pueden ver acá, ya se ha cambiado inclusive lo que es la barra. Vamos a ver qué es lo que se ha cambiado aquí. Ya tenemos el fondo personalizado. También podemos cambiar esto a la altura para que se vea bien. El cursor también lo ha cambiado, como pueden ver allí. Inclusive acá, toda la barra, etc. Y lo mismo va a suceder si instalamos otro tema, para que puedan ver. Voy a irme aquí. Vamos a entrar. Y lo mismo, como ya está todo parchado, lo único que nos quedaría sería instalar el tema. Le vamos a dar doble clic. Le vamos a dar que sí, para que vean que todo funciona más que nada. Español, ok. Y la última versión. Le vamos a dar siguiente e instalar. Y entonces, nos vamos a el escritorio, personalizar.
nos vamos a temas y como pueden ver aquí, Kurosaki, perdón, me confundo, Kurumi, tanto en modo oscuro como en modo normal. Yo le voy a dar el tema oscuro. Cerramos. La barra de tareas lo ha cambiado. Esto de aquí ya lo cambia automáticamente, pero ustedes podrían escoger tanto el botón como el menú. Le vamos a dar acá en apariencia y podemos aquí escoger cualquiera de estos. Y todos ya vienen con diferentes fondos. Le vamos a dar en siguiente, como pueden ver allí. Y lo mismo sería si activamos el de Escanor. Nos vamos a temas y en mi caso el modo oscuro. Entonces, como pueden haber visto, ya estaría todo personalizado. Más adelante les voy a enseñar a instalar esto, por ejemplo. Miren, para que vean que esto de acá es modo transparente. Eso no es que venga ya por el tema. Es una aplicación gratuita que está en la propia tienda de Windows y lo pueden usar también para personalizar su barra de tareas. Así que esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Los invito a dejarme un me gusta, dejarme un comentario, suscribirse al canal y darle clic en la campanita para que les llegue notificaciones cuando suba un video nuevo. Esto sería todo. Hasta pronto.